No se escucha el audio de la de... Ok. Garden, we can see many things. We can see the grass, we can see the flowers, we can see the sky, we can see the trees, we can see the slugs, and we can see the snails, we can see the birds and the bees. In the garden, we can see many things. In the garden. Ok, stop. One question, students. Hace ratito yo les hice una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre singular y plural? En inglés es igual, se dice singular and plural. What's the difference between singular and plural? Es muchos. Singular es uno. Plural es varios. Plural es uno solo. Y plural es varios. Yes. Thank you. Stop. Thank you. For example, aquí yo tengo un lapicero. Ok, tengo un lapicero. This is my pen. My pen. Pen. Ok. ¿Será singular o plural? Estaría hablando en singular. Singular. Ok, because it's one, porque solamente es uno. One pen. Very good. Pero ahora les voy a mostrar todos mis lapiceros. Ok, mis lapiceros. Plural. Ahora, ¿cómo diré? ¿Pen or pens? Very good, excellent. For example, this is my ruler. Ok, si tuviera varias reglas, ¿cómo diría? Singular. Si tuviera varias. Ruler. Excellent, very good. Look at here. Miren aquí, chicos. Aquí ven en la imagen del video, look at the picture. Ven. ¿Un caracol o dos caracoles? Dos caracoles. Okay. So, ¿cuál es lo correcto? ¿Decir snail o snails? Snails. Yes, very good. Snails. Okay, so now we are going to compare. Ahora es tiempo de comparar. Muy bien, ya que hemos entendido singular, que es uno, y plural, son varios, más de dos, ok, dos o más de dos. Vamos a saber cómo se dice una palabra, tanto en singular como en plural. For example, this is the caterpillar, ok, look. The plural of caterpillar is caterpillars. Repeat after me, students, caterpillars. Caterpillars. Excellent. Continue. Flower. What is the plural of flower? Flowers. Okay. Add S. Le añadimos la S. Flowers. Continue. Rabbit. What is the plural of rabbit? Rabbits. Good job. Excellent. Continue. Tree. What is the plural of tree? Trees. Continue. Butterfly. What is the plural of butterflies? En el caso de butterfly, se cambia la Y por la I latina. Butterflies, ¿ok? Y le añadimos E y S, ¿ok? The letter E and the letter S. Butterflies, ¿ok? Continue. The plural of leaf
Eso es lo que les dije hace ratito, chicos. Es diferente. ¿Ok? En el caso de hoja, cuando vamos a decir hojas en plural, es diferente. Dice leaves. Leaves. Ajá, leaves. Ok, ok. Ok. What is the plural of butterfly, students? Butterflies. Leaf. What is the plural of leaf? Leaves. Okay. Leaf. Yes. Okay. Leaf. So look at here in singular. What is that? Look. What is that? ¿Qué es eso? What is that? Tree. What is that? Pizza. Okay, I'm gonna circle, okay? Voy a circularlo para que sepan exactamente qué estoy preguntando. Okay. What is that? Look. What is that? One. It's a one. Okay. It's a parrot. It's a parrot. It's a bird. Ok, it's a bird. Es un pájaro. It's a bird. Ok. What is that? Chicos, what is that significa ¿qué es eso? Estamos preguntando solamente por un, en este caso por un animalito. Ok, what is that se refiere a solamente uno. What is that? It's a bird. Ok. Now. Si queremos preguntar por varios, decimos, what are those? What are those? ¿Qué significa? ¿Qué son esos? What are those? Significa, ¿qué son esos? Hablamos en plural, son varios. What are those? The answer is, they are... What animal, students? They are birds. Birds. Okay. Birds. Okay. Another example. Okay. Son pájaros. They are birds. Another example. Okay. Look. Look at the example. What is that? Significa, ¿qué es eso? It's a bird. What are those? They are birds. Okay, look in page number 14, en la página 14, chicos, page number 14, here, in your English book, go to page number 14, la página 14, page number 14, okay. The number one, this is a question. The question is, página 14. Page number 14, página 14. Okay. Okay. The question is, what's that? What's that? Recuerda que that significa eso. Okay, that es eso. Mejor dicho, está preguntando por una sola cosa. Sin embargo, those significa esos. Esos. Pregunta por varios. ¿Ok? Ok. The question number one. What's that, student? Look. Look at the picture. That. What's that? It's a snail or they are snails in plural. It's a snail. It's a snail. Yes. It's a snail. No podemos responder they are snails porque no son varios, ¿no? Solamente es uno. It's a snail. Continue with the number two. Look. Okay. One flower, two flowers, three flowers. The question in number two. What's those? Okay, here the question is. Okay, the question is, what are those? Okay, what are those? These are flowers. Flowers. They are flowers.
flowers. They are flowers. Son flores. In plural. Singular or plural? In number two, flowers. Plural. Plural. Ajá. Yes, plural, porque son tres. Ok. Ok, continue in number three. Look in number three. What's that? Ok. I'm sorry, what are those? Look. They are animals. What are those, students? It's a turtle or they are turtles? Turtles. They are turtles. Yes. They are turtles. They are turtles. In plural. Yes, they are turtles. Continue with the number four. What's that? What's that? ¿Cuántos hay? ¿Uno o dos? Ok. What is a bird? It is a bird. Yes. It's a bird. Yes, because they... Ok, we can see one. Podemos ver solamente uno. Just one. It's a bird in singular. Ok, it's a bird. Continue in number five. What's that? It's singular. Singular. It's a leaf or they are leaves? It is a leaf. It's a leaf. Excellent. It's a leaf. Yes, it's a leaf. Okay. It's a leaf. Okay. Circle the correct answers, my dear students. Circle the correct answers. Hay algunos que por ahí veo una carita un poco dudosa. Si tienen alguna pregunta, háganla, chicos. Háganla. Si tienen alguna pregunta, no se queden con la duda. A ver, Martín Adán, ¿cuál es tu pregunta? Yo estoy con pregunta. Creo que se me olvidó bajar la manita. Ok, ok, no te preocupes. Voy a bajar las manos. Si alguien tiene pregunta, háganla. Ok, Flores Cotrina. Any questions? ¿Alguna pregunta? No. No. Okay, okay. Continue. Miguel Chaupis, any question? Yes or no? Yes, miss. Okay, what is your question? ¿Cuál es tu pregunta? Thank you, teacher. Okay, Clarita. Miguel, what is your question? No, miss. Pensé que era del libro. Ok. Isaac, estoy diciendo, levanten las manitas si es que tienen alguna pregunta para pasar a la siguiente actividad, ¿ya, chicos? Isaac, do you have question? Yes or no? Any question? No, miss. Ok. Camila Rodríguez, any question? ¿Alguna pregunta? Any question? Cami? No. Valerie Segura, any question? No. No, ok. Sí, para que ya ok, perfect. Remember, you have to say, ustedes tienen que decir, Miss Elaya, I finish, ok? Miss Elaya. Miss Elaya, I finish. Excellent, yes, that's right. Okay, so let's continue with the next activity, ok? Now, we have to look with your eyes. Vamos a poner a trabajar a nuestros ojitos. Look with your eyes. Okay, look at the picture. Look at the picture, students. Miren las imágenes, la imagen tan bonita que tenemos aquí. Look at the picture en la parte de abajito. Okay. And identifica. What do you see? ¿Qué ven? What do you see in number one? What do you see in number two? It's a tree. What do you see in number three? It's a tree. And what do you see in number four?
Okay, number one. ¿Singular o plural? ¿Ustedes plural. Qué dicen? Number one. Sin, plural. 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 Okay, algunos dicen plural. Why? ¿Por qué plural? Number one. Caterpillar. Acuérdense que caterpillar significa oruga. Butterfly significa mariposa. Okay. There are three butterflies. Yes. Okay. Here the question. Look at students. Here. I'm sorry. Look at here. Vamos a dirigirnos ahora a la parte de aquí. Okay. Okay. The question is, what are those? Okay. The answer is, they are butterflies. They are butterflies. ¿Qué significa? Son mariposas. They are butterflies. Okay. Is that correct, students? Yes. 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 Ustedes tienen que verificar si es correcto, porque en el libro también se puede equivocar. Okay. Okay. Continue. The number two. Number two. The number two. Let's circle. One moment, I'm going to circle the number two. Okay, the number two. Look, singular or plural? Singular. 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 ¿Por qué singular? Porque solamente vemos. Yes, one. Another question. Otra pregunta, chicos. Ustedes que saben inglés. Esto no lo hemos visto ahorita. ¿Cómo se dice araña en inglés? Spider. Spider-Man. Ok, hay algunos que me dicen Spider-Man. Spider-Man es la película, ¿no? Ustedes están acordándose de la película. Recuerden que Spider-Man significa... ¿Qué significa Spider-Man? ¡Hombre araña! 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 Recuerden... ¡El hombre araña! Excelente. Recuerden que man significa hombre. Hombre. Man significa hombre. ¿Y spider? ¿Qué significa spider? ¡Araña! ¡Araña! Por eso te junto Spider-Man. Significa hombre araña. Pero si solamente queremos saber cómo se dice araña en inglés, ¿cómo sería? Spider. No me vayan a decir, por favor, Spider-Man, porque no es un hombre. Este solamente es una arañita. Spider-Man. Ok. No, don't worry. Siempre estamos para aprender, chicos. ¿Ya? ¿Puedo ir a los servicios? Yes, sure. Go. Anda a los servicios. Go to the bathroom. Ok, the question in number two, my dear students. What's that? Look, what's that? It's... What is the answer? It's... A... There's a spider. It's a... Spider. It's a spider. ¿Por qué, Miss, es necesario decir it's a spider? Porque it, recuerden que es el pronombre personal que significa esto. Es cuando queremos hablar sobre un animal o un objeto. It significa esto o eso. Okay. Es cuando queremos hablar. Es un pronombre personal que significa, en la cual mencionamos a un objeto o una cosa. Okay. It's a spider significa esto es una araña. It's a spider. Okay. Alguien me está hablando y no sé quién es. A ver, creo que es Mejía. ¿Yes, Mejía? Sí. Ok, dime, yes. Entonces, A es como decir... A ver, les digo paso a paso ya, Mejía, ya que tienen esa duda. A ver, it's... Voy a poner acá arribita, ¿ya?
It, voy a separarlo porque acá está bien junto. It is a spider. ¿Qué significa esto? Significa, voy a cambiar de color ahora. Significa, significa, it significa esto. Is significa es. A, mi querida Mejía, como tú bien lo has dicho, a significa un o a veces significa una. Y bueno, ustedes saben que spider significa una araña. ¿Ok? ¿Ok? Repeat. It significa esto. Y significa es a un o una. Y ahí decimos que es, ¿no? It's a spider. ¿Ok? Ese es el significado, mi querida Mejía. Si es que querías saber el significado de a. It's a spider significa esto es una araña. ¿Ok? Continue. The number three. ¿Ok? Look with your eyes. Miren con sus ojitos. Look with your eyes. The number three. Look. ¿Singular o plural? Singular. 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 Yes. So the question is, the question is, singular. What is that? What is that, students? It's a, what is that? Look. It's a caterpillar. Excellent, Jose. Very good. Another, what is that? Another student, another volunteer. What is that? Jose says the answer. It's a caterpillar. Excellent, Kaela. It's a caterpillar. Another volunteer, otro voluntario que quiere decir la respuesta. Okay, Mejía, very good. Another volunteer. What is that in number three? This is a caterpillar. Yes, very good, Miguel Chaupis. It's a caterpillar. Another volunteer. ¿Alguien más si quiere decir la respuesta? Okay. Come on. It's a caterpillar. Very good, María Aicho. Another. It's a caterpillar. Very good, Narumi. It's a caterpillar. The number three, my dear students. It's a caterpillar. Number three. It's a caterpillar. It's a caterpillar. Okay. And now let's continue with number four. Look with your eyes. Look. With your eyes. Look. Number four is this. This is the number four. Okay. Okay. The question is number four. Singular or plural? Plural. Okay. The question is, what are those? One, two, three. What are those? Three. Three or trees? They are trees. They are trees. They are trees. Okay. Ahora, they are trees. Are trees. Trees, árboles, en plural. They are significa estos son. Okay. They are significa estos son. They are trees. Estos son árboles. They are trees. Okay. Okay, students. If you finish, say, Miss Elaya, I finish. Miss Elaya, I finish. Okay. Say, Miss Elaya, Miss. Todavía. Beautiful Miss Elaya. Beautiful Miss Elaya. I don't finish. Okay. Okay. Chicos, los que Miss ya. Miss Elaya finish.
Finish, excelente. Los que todavía no han culminado, no se preocupen, termínenlo, chicos, termínenlo, aún hay un poquito de tiempito. Los que ya han terminado, ok, déjenme decirles que hay una hojita extra en la plataforma de Cubicol y esa hojita va a ser la tarea el día de hoy. Así que échenle. Esa yo ya la hice. Ah, su, ya la hizo ya. Sí, a mí yo también lo hice. Perfecto. Ya, ahora yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que, ¿dónde está? Lo que pasa es que a mí me dijeron, ah, perfect, very good, excellent, finish. Finish, me. Los que ya han culminado con su libro pueden ir avanzando su hojita extra de trabajo. ¿Ya? Repito. Yo ya lo avancé, Miss. Ah, perfect. Very good. Perfecto. Está muy, muy, muy bien. También, Miss, yo lo avancé. Ok, perfect. Fifth grade. Yo también, Miss, Chela, yo soy Brian. Yo también lo... Ok, one, please. One, two, three... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 and 10. Me falta una hojita. 1, 2, 3. That's strange. Está rarito. Okay. Finish, students. Say, Miss Elaya, I finish. No. No. Finish, 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 finish. Okay. Okay. Don't worry. There. We have time. Excellent. Finish. Okay. Un minutito más, chicos. Mientras tanto, los que ya, ¿dónde está? Los que ya han culminado pueden ir desarrollando su hojita extra, ¿ya? Recuerden que el vocabulario que hemos... Mi hojita extra. Perfecto, very good, Kierita. Recuerden que el vocabulario que hemos aprendido hoy está en tu libro, ¿ya? Por si acaso me preguntan, uy, Miss, me olvidé, ¿cómo se decía? Yo también ya leí. Perfect, very good, thank you. Me olvidé cómo se decía Oru en English. Ah, acá está. Caterpillar. Caterpillar. Uy, me olvidé mi hoja. Me olvidé cómo se decía butterfly. Acá está. Butterfly. Butterfly. ¿Ok? Ahora, por otro lado, mi querida Valerie, si es que ustedes ya han desarrollado su hojita, ya lo han completado, les recomiendo que lo peguen en su cuaderno de inglés. Ahora, en el cuaderno de inglés van a pegar en orden las hojas que hemos desarrollado desde la clase anterior, ¿se recuerdan? No sé si les envié. A ver, les voy a enviar el orden ya, chicos, porque creo que no está. Sí, la tomé. Yo la pegué ya. Reenviar. Ya. A tercer grado. Este es el orden. El número 1 es la carátula. Número 2 es el temario, que ya está en la plataforma de Cubicol. Ay, no, este no es. El número 3 es personal information, que también hicimos esa hoja la clase anterior. La número 4 es la prueba de entrada, que ustedes ya hicieron. La número 5 que estamos haciendo hoy es la hoja extra. Hoja extra, ¿cómo se llama la hojita extra? Nature, ¿verdad? Sí, ¿no, chicos? Yes, Nature. Ya. Vocabulario. Nature vocabulary, ok. Esa es la quinta hojita que debe estar pegada en su cuadernito de inglés. Ahora sí, chicos, medio minutito más y tengo que mostrarles otra diapositiva. Así que, por favor, esas manitos se me van apurando. Miss, después que nos muestre la diapositiva, ¿vamos a hacer otra hoja de libro? No, no, no. Solamente el día de hoy vamos a avanzar la página 12. Y la página 14, page number 12 and 14. 12 and 14. Ok, continue, let's continue, students.
Mi micrófono está apagado. Ay, perdón, chicos. La tarea del día de hoy, como ustedes saben, es tomar foto de la página avanzada en la clase. ¿Qué página hemos avanzado? La página 12 y la página 14. Y también le toman foto a su hojita de aplicación. Miss, ¿cuál hojita de aplicación? La que está en la plataforma de Cubicol. Ya, en Cubicol hay una hojita extra. Y eso es para que ustedes puedan desarrollar, a ver si... si han prestado atención, si han estado atentos, si han aprendido sobre el vocabulario del día de hoy. Les voy a compartir pantalla. Aquí está. Ya, esta es la hojita del día de hoy. Today is March. In this case is 2022. Ok. No, 2022. Ok. El año es 2022. Ok. Here you have to complete with the correct word. Animals. What is the name of the animal? ¿Cuál es el nombre del animal? Plants. What are the name of the plants? Okay, for example, flower, grass, tree, leaf. Me hizo una preguntita. Yes. ¿Nada más tiene que presentar tarea o la ficha de la aplicación y la del libro? Sí, la hojita de aplicación esta y la del libro. Perfecto, así es. Yeah, mis gracias. Okay, and the activity number two, you have to circle the correct option. For example, what is this? A snail or caterpillar? A snail. The number two, what is this? A rabbit or guinea pig? In number two, students. Guinea pig. Circle guinea pig. The number three, what is this? Tree or grass? Grass, circle grass, ok. You have to do your homework. Tienen que hacer su tarea solitos. Ya, chicos, es very simple. Está bien simple como para iniciar el tema de hoy. Ok, chicos, ¿hay alguna pregunta? Está facilito, miss. Any questions, students? Está facilito. Ok, sí, it's very simple. Está facilito. Sí, Celaya. Yes. Celaya, ¿cuál es? ¿Cómo? ¿El temario cuál es? El temario lo pueden encontrar en la plataforma, mi vida. A ver, está aquí arribita. ¡Uy! No está. Ok, lo voy a compartir dentro de un rato. No está, Miss, no está. Correcto, Majalita. Quería cantarle a Majal. Ya, está bien, chicos. Está bien. Lo voy a compartir. Pensé que lo había compartido, pero no. No se ha subido correctamente, seguro. Lo voy a compartir en el transcurso del día, el temario del primer bimestre. ¿Ya? Ok, repito, lo voy a compartir. En cuanto ustedes vean el temario, lo descargan y lo pegan en su cuadernito. ¿Ya, chicos? Ok. Muy bien. Entonces, el día de hoy... De mi ficha. Ya lo acabé. Ok, perfect. Today, the homework is this. One moment, please. I'm going to take a screenshot. Yo lo puse temario porque yo no encontraba. Estoy acá indicando la tarea de hoy día, es esta también. Ya. Muy bien, chicos. Entonces suben la tarea el día de hoy. Son las páginas del libro y esta hojita de acá. Ya, de ahí voy a estar también publicando. Sí, disculpe, no el temario. No, yo lo acabo de decir. Acabo de decir, Miguelito, de que eso lo voy a compartir después. En el transcurso del día de hoy voy a compartir el temario, ¿ya? Porque no se ha cargado bien. Pensé que ya se había cargado, pero no. No aparece el archivo. En el transcurso del día van a poder visualizar el temario y cuando lo vean lo descargan y lo pegan en su cuadernito de inglés, ¿ok? Ok, Miss. Nos despedimos. Good night. Miss, el cumpleaños. Happy birthday. Yes, time to sing. Miss, cumpleaños. ¿Cumpleaños de quién es? De nuestra querida Majal. Así que vamos a cantar con todas nuestras fuerzas. Happy birthday to you. A la cuenta de tres. One, two, three. Happy birthday.